Señoras y señores, y este es el fútbol. Aquí se vendrá la final, compartiéndolo con todos ustedes. El señor Latorre acompañándolos. Hola, Diego. ¿Cómo va, Mariano? Y siempre la mirada es subjetiva, por supuesto. Y ahí creo yo que también se le representa al entrenador un dilema, porque por un lado tiene una capacidad este equipo. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso, ¿qué elige? Siempre le voy a poner mis fichas a Gundogan, uno de los ejemplos de esta nueva generación de exquisitos futbolistas alemanes. Técnicamente sólido, marca el ritmo, es muy preciso en todo lo que hace. Un mediocampista ideal para dominar desde la posesión. De lo mejor del partido para mí. Ahora sí, la orden del juez. El partido en marcha. Manchester City contra Inter. Grandes amigos viendo la final. Lito Pinto, Walter Nelson, Palmer. Y ahora vas a ver cómo aparece. De Bruyne. Stones. Atento Silva, va Bernardo, va. Stones. Dumfries poniendo el cuerpo. Ojo con esta. Atención. Abriendo juego. El pelotazo largo. Rubén Díaz. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Acerbi. Acerbi. Que abre juego a la derecha. Centro que va. Cabeza. Bien, se suspendió en el aire, porque hasta se arquea, parecía que la pelota lo sobraba, sin embargo aprovecha muy bien de salto, con el brazo, pudo. Inter puso muchos jugadores dentro del área, esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar. ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Allá! Esto es lo que pretendemos ver en una final. Qué lástima que salió desviado. Qué golazo hubiera sido. Acerbi. Parece que el técnico mandó a jugar más por afuera. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. De Bruyne. Lo largo envía. Brozovic. Atención. Cambio de frente. Akanji. 14 minutos y medio. Abre juego. Dumfries. Se la sacaron justito. Rodri.
se está habilitando a colocar. Bien le pega la pelota a este chico, buena comba, pasa por encima de los dos últimos hombres, muy bien, bajó rápido. Leyó muy bien la jugada, estuvo atento esperando el error de la defensa y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla. Bien por él. ¡Cabeza! Sacando el balón, a dividir, la pesica. Brozovic. Atención, señoras y señores, hay tiro libre. Tiro demasiado, traba, lucha y gana. Abre juego. Para colocar. Bajo el arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Rodri. Rubén Díaz. Jack Grealish. El partido está empatado, sigue parejo. Traba, gana. Stefan de Vrij. Brozovic. Bastoni. Mkhitaryan. Abre juego. Pelota para colocar. Esa pelota tenía destino de gol. De hecho, muchos ya lo estaban gritando. Una respuesta heroica del arquero. Balón largo. Largo envío. Viene el centro, viene. A Servi. La rechaza apurado. Marca lateral. La controla De Bruyne. Bastoni. Sacando el balón, a dividir. La va dominando Mkhitaryan. Tiro demasiado, traba, lucha y gana. Epa, falta. Va rechazando largo. Lukaku. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Se muestra Mkhitaryan. Abre juego. Dumfries, el pelotazo largo. Lautaro toca, palo. Saque desde el arco. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Y arranca el toro rubio. ¡Qué pelota y qué reflejo! ¡Impresionante los reflejos del arquero!
Atención. Brozovic. Dumfries. Bastoni. Largo envío. Stones. Stones. El pelotazo largo. El centro que va. Acerbi. Mete el envío largo. Largo envío. Epa, le robó limpito. Mkhitaryan. Barrila. Se le tira encima. Árbitro. Amarilla. Amarilla. Y el árbitro que marca el final del primer tiempo. Señoras y señores, el partido está empatado 0-0. Ya venimos. Bueno, individualmente, antes te preguntaba sobre el partido. ¿Individualmente ves algo, Diego? Ninguno de los dos equipos tuvo un nivel aceptable. Y a veces pasa en este tipo de finales. Es el momento para que los entrenadores hagan los ajustes necesarios. Espero que la segunda parte sea mucho más entretenida. El partido está empatado 0-0. Ya venimos. Señoras y señores, segundo tiempo en marcha. El encuentro no tiene goles. Stefan De Vrij. Largo envío. Gosens. Ahí pensó que picaba. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. El envío largo. No, no. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Ojo con esta. Atención. Arribando a colocar. Akanji. Kyle Walker. El pelotazo largo hacia arriba. Demasiado largo el pelotazo. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Brozovic. El envío largo. La pelota del arquero. Se queda con el balón. Va sacando largo. Traba, lucha y gana. El envío largo. Balón largo. Gundogan. Parón a la derecha, la va tocando. Bueno, el cambio entonces. Seco es una alternativa más que interesante para llegar al gol. Puede serle muy útil al equipo. Allí a dividir. Ojo con esta. Atención. Epa, le robó el limpito. Stones. El encuentro no tiene goles. Gundogan. El pelotazo largo. Toca atrás para el arquero. Traba, lucha y gana. Allí va. Allí cortaba. A sacando el balón, a dividir. Que envía un pelotazo muy largo. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Uy, qué barrida dura! Bernardo Silva.
Rubén Díaz. Va sacando a dividir. Le mexicó limpita la pelota. Rubén Díaz. Largo envío. Atención. Abriendo juego. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Mkhitaryan. Stones. Quiere escapar de la marca, lo logra. Mete el envío largo. Jack Grealish se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo patear al arco. Es válido el esfuerzo. Se le tira encima. Bueno, el árbitro haciendo todo lo posible para no molestar a nadie. ¡Ahí está! De Bruyne. Gundogan. Allí va. Atención. Abre juego. Seco. Y abre juego por la izquierda. Abre juego. Va sacando largo. Allí cortaba. Gundogan. Pelota larga. Para colocar. Tapó el arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero. Va sacando el balón. A dividir. Va rechazando largo. Para colocar. La rechaza apurado. Increíble lo que erró. El control se le alejó del pie de apoyo, entonces no le pudo agarrar la curva. Inter se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Barrila. Largo envío. Epa, le robó limpito. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Mano a mano que va. Señoras y señores, una estocada quizá letal. Les decía, estamos viendo un partido bárbaro y ahora ya con gol. Han jugado bien los dos a su manera. Insisto, se rompió el partido, hay espacios, van y vienen ahora. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. Ya no ambos conjuntos harán cambios de jugadores. La Torre, ¿te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo, para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador de refresco. Manchester City logró abrir el marcador en este partido tan importante. La pelota larga. Seco. Lukaku. Abriendo juego. Largo envío. El envío largo. La rechaza apurado. Lateral que tiene que hacerse. Manchester City. Se viene un cambio, ¿no? Sí, se prepara para ingresar. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad.
Correa. Abre juego. A colocar. Ahí está. Servi. Correa. Aquí a dividir. La rechaza apurado. Tiró demasiado. Traba, lucha y gana. Va sacando a dividir. Señoras y señores, está sido final en el estadio. Manchester City. Son las obtenciones de Champions.